Buenas, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por acá, pues les agradezco un montonazo que estén pasando por este video. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que serían las redes sociales. Por un lado van a tener lo que es el Instagram del canal y por el otro lado van a tener lo que es el OnlyFans. Dos redes sociales súper diferentes, completamente distintas, una gratis y otra paga. Abajo van a tener una descripción, una breve descripción de lo que es mi OnlyFans en este caso, el contenido que un material que voy a estar subiendo a esa red social. También van a tener lo que sería el video oficial al que estoy reaccionando. Si quieren pasarse por ahí, darle like, compartir y suscribirse, súper bien, estaría que pasen por allá. Van a tener también enlaces extras como el especial 5K, comentándoles un poco sobre mi vida. Si me quieren conocer un poco más, por ahí abajito lo van a tener. Y dos especiales preguntas y respuestas incómodas, si quieren saber qué preguntaron y qué respondí. Ahí abajo lo van a tener. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas. Así nos llamamos nosotros acá en el canal. Esta familia que va creciendo así como uf, un montonazo. La verdad, gracias. Lo pueden hacer suscribiéndose por acá. Dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. ¿Y qué más? Nada, creo que ya tiene su propia lista de reproducción. Creo que sí. Este es su cuarto tema que tenemos acá en el o video que tenemos en el canal. Pueden chequear su lista de reproducción. Y si no tiene lista de reproducción, ahí en la lista de reproducciones, me ponen Lucho, todavía no tiene lista de reproducción. Así le puedo crear una porque a veces digo, le voy a crear y pienso que le creé y no le creé un carajo. Así que si me pueden ayudar con eso, estaría súper genial. Vamos con este tema que se llama, bueno, es Paloma Mami y se llama Fingías el tema. Vamos a ver con qué nos encontramos en este video. Espero mucho porque los videos anteriores fueron muy buenos y vamos a ver en este. Wow. ¿Qué auto? La muy desgraciada. Mierda. Yo sabía que me mentía. Siempre supe que era mentira. Todas las cosas lindas que a mí me decía. Oh, qué bonita que se ve. Pensando que era tuya y no te diste cuenta que tú me perdías. Pensé que era real, te felicito por lo bien que tú fingías. Tú nunca sentías. Wow, güey, ese outfit está para una alfombra roja. Le juro, es súper perfecto. Es como que marca toda la silueta de ella, el pelo, así, el color del vestido. Wow, me gusta muchísimo, está súper genial. Lo que yo sentía. Qué bueno el visual, está siendo muy bueno. Me gusta toda la imagen, la estética, los juegos de cámara están siendo súper copados. Y los distintos outfits, porque en un lado está súper dama y acá está más urbana, me gusta, pero con esa cosa garra tiene. Coménteme una cosa, no sé, yo veo así, la veo, se me hace como que hubiesen juntado a Nicki Minaj, Ariana Grande y la fusionaron y salió ella, me refiero a ella en facialmente, físicamente, no sé, se me hace así como, no quiero ofenderla ni nada por el estilo, pero es como que si hubiesen sacado partes de Ariana, hubiesen sacado partes de Nicki Minaj y la hubiesen puesto así como en una mujer y salió esta hermosura. Bueno, ojo, en este video, no sé, en otros videos lo he visto súper diferente, pero en este video. Pensando que era tuya y no te diste cuenta que tú me perdías. Pensé que era real, te felicito por lo bien que tú fingías. Yo sé que tú me quieres todavía. Ese beat. No me enamoro. Terminaste siendo igual que todos. Al final te quedaste solo.
Qué una cosa. Por eso para mirar yo no te obligo. Que ya yo no quiero que vuelvas. Ahora yo quiero que te pierdas cuando me veas con otro. Las uñas. Wow, las luces de auto. Sabía que me mentía. Siempre supe que era mentira todas las cosas lindas que a mí me decía. Y tú pensando que era tuya y no te diste cuenta que tú me perdías. Pensé que era real, te felicito por lo bien que tú fingías. Wow, qué bonita que se ve. Se ve súper bonita. Tú nunca sentiste lo que yo sentía. Cuando yo lloraba, cuando estaba solo, cuando yo me sentía vacía. Hubiese encantado, no sé si coinciden conmigo, hubiese encantado que hubiesen hecho algún efecto especial que no sea ese auto, pero que cuando se esté llevando y tire la llave, ¡pum!, explote ese auto. No sé por qué me vino esa idea a la cabeza. Cuando venía y dije, explota, 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 no explotó. Pero, wow, buen video. Coménteme si pensaba, si piensa que hubiese quedado copado eso de que explote el auto, hubiesen utilizado algún efecto visual para que boom explote. Sé que lleva tiempo y lleva mucha plata en hacer estos efectos así, pero bueno, es algo personal que me hubiese gustado ver. Me gustó muchísimo el video, muchísimo. Creo que para mí es uno de los mejores que ha tenido o que he reaccionado. Me gustó muchísimo más, un nivel súper alto. Fotografía, video, outfit, todo lo que fue, los colores que utilizó en todo el video, la gama de colores que utilizó para los outfits estuvo súper buena, contrastaba muy bien con los sets, estaba genial. La letra de la canción, muy buena. Muy buena la letra de la canción, a mí que esté en castellano completamente. Bueno, había partecitas en inglés, ¿no? Como en principio estuve en pedo, me parece. Pero me encantó, me encantó. Muy buen artista. Muy muy buen artista, así que nada, vayan comentándolas si quieren las cosas que les pregunté y nada, veremos. Para mí esta canción 10 de 10. Hubiese puesto un 9.99 porque me hubiese encantado que explote ese auto ahí en el final. No sé por qué. Me hubiese encantado verla explotar. ¡Boom! Nada. Abrazos, besos, que estén bien.